llegaba a poner la pantalla en una casa y ahí plantaba la película. La primera que comencé yo fue con una que creo que era búlgara o soviética, que era el Príncipe Bayaya. Ellos miraban eso, que parecía que era cierto. Yo tuve 5 años de profesionista aquí en el Chambray. Soy oriundo de esta montaña y alrededor de los 6 años, más o menos, por primera vez vi la primera película, que la proyectaron en las paredes de lo que hoy es el cine. La primera vez que vi cine la vi por el cine móvil, en mi pueblo, en Boya Arriba. ¿Te vi la cine película? Era Dos Mulos, con sus equipos ya preparados anteriormente para darle película a las zonas campesinas y a las escuelas rurales. Ya vino el desarrollo y entonces ahora nos dieron un tractor que podemos movernos más fácil y dar más películas. Eso vino bastante bien porque la verdad que se estaba pasando su trabajo con los mulos y llévalos a comer los mulos y tú tenías que tener la atención de mulos y de los equipos. El cine móvil es para llevar las películas a los campesinos, a los niños, a los que estaban apartados totalmente de lo que es la civilización, vaya. Y uno de sus grandes impulsores fue una persona realmente que vivió para este movimiento, que fue José Manuel Pardo, ya desaparecido, quien dio un gran impulso para que el cine llegara a los lugares más recónditos, más apartados de nuestro país. Adiós, yo, el cine ya sé, yo no lo he visto, usted sabe, yo no lo he visto, pero me considero que sea una fiesta. Donde por primera vez, para utilizar esta feliz expresión del clásico documental de Octavio Cortázar, los espectadores se deslumbraban ante aquella figura que no se sabía de dónde salían ir y cómo era el movimiento. Y ahí se trabajaba con cariño, con amor, porque eso era nosotros internados todo el tiempo para arriba, para las montañas esas, dormíamos en los carros, trabajábamos día y noche, se le daba las películas documentales. Mucha gente no veía noticiero, no tenía un televisor, no tenía nada de eso. Al ir toda la montaña allí con un noticiero y un muñequito, eso te llenaba de espectadores. Por la mañana y por el mediodía eran muñequitos en la escuela. Como todos los animados rusos que veíamos nosotros en esa época, que al final son muy buenos. Vaya, veo que hay telarañas nuevas. Cuando estaba en la escuela primaria, el cine móvil, nos proyectaban semanalmente películas. Y por la noche eran las películas a los campesinos de la zona. Del cine cubano se proyectaba Lucía, El Hombre Machimicú, El Jíbaro. De las mejores películas, mira, siempre la cogí los cine móvil. Mira qué sombrero. Delicioso. ¡Gracias! ¡No quiero ver! ¡Tú me tienes que escabrir! ¡Yo soy tu marido, coño! ¡Soy tu marido! ¡Suéltame, coño, que me suelten! ¡O te voy a matar! ¡Vete, coño! ¡Vete, maldito, coño! ¡Vete, papá! ¿Bien? Pon todo el tema. Te mandé a buscar por lo de Maro. Maro, ¿qué es lo que pasa con Maro? Tú sabes muy bien lo que pasa con Maro. Masinicú, por desgracia para ustedes, no tiene sucursales por la zona de Santi Espíritu. Yo le mandé 500 tiros 30-06 hace cuestión de un mes y sé que le llegaron. ¿Te sorprendió, Felo? ¿Cuánta carne te habrá comido, Gallego? Sí. Bueno, pero es que se van a pasar el día de contemplación. ¿O es la primera vez que ustedes ven la tripa de un jíbaro? ¡Vamos, dale! El cine cubano ha tenido una difusión muy grande en nuestro país a través del cine móvil, y esto nos da una idea también de cómo nuestro pueblo ama nuestro propio cine. Este es un fenómeno que no se da en todos los países. Es decir, hay lugares donde la gente no va a ver el cine nacional, pero en Cuba hasta el estreno de la peor película siempre cuenta con un público que va a verla. Los documentales, y no olvidemos cuando el noticiero y cae latinoamericano, que a veces uno iba a ver el noticiero, que a veces era más interesante que la propia película programada, ¿no? Era
tenemos poco. Habían 19 cines móviles en la provincia de Las Villas. Entonces a mí me tocaba lo que es la parte de la Escambray, aquí, con 4 municipios, que era Sierrita, Cumanayagua, Manicaragua y Matagua. Ahí echaba los 25 días de trabajo. Tenía que mandarte a la zona de San José, Richiquito, por aquí, por la zona esta, San Blas, Cuatro Vientos. Toda esa zona la anduvimos nosotros. Se trabajaba con amor, con cariño, con el espíritu aquel de que uno decide, bueno, esta noche voy para tal asentamiento, que son lugares intrincados en la montaña, que no, la única luz que se veía era la luz del sol. Todo el mundo salía corriendo a ver la película. Qué emoción, la gente venía, viene el cine, Y preguntarte qué película era. Y aquello era un arrebato para la gente. O era un acontecimiento cuando llegaba el cine móvil a las comunidades. Iban a ver el cine, iban a tener luz eléctrica, que cuando aquello no existía nada de eso. Hay infinidad de anécdotas, incluso de pobladores que de un pueblo a otro se trasladaban con sus taburetes con tal de ver las películas, las arrias de mulo atravesando los ríos y subiendo los caminos en la Sierra Maestra, los barcos yendo hacia los cayos a llevarle las películas a los pescadores que durante mucho tiempo estaban en alta mar. A veces te volvían loco, te preguntaban cuál es el bando bueno, cuál es el malo, principalmente cuando era del oeste. Y yo a veces los invertía para que me dejaran quietos. Lo mismo, el malo era el grupo que estaba este, que era el bueno. Me acuerdo cuando comenzaron las primeras aventuras, aquellos de los mambises, toda esta parte. Pues los juegos nosotros se basaban precisamente en eso, en esos personajes, positivos y negativos. Y había veces que una vieja me decía, chico, pero ese no era el malo ahorita. Y yo decía, no, se volvió bueno y ahora. Fundador de Cines Móviles, Nelson Rodríguez, de Fomento, que cuando fue a dar una película al nicho, que fue la Quimiela de Lobo, donde Charlie Chaplin se come el zapato. Bueno, toca la casualidad de que el cable, la extensión del proyector de la planta tenía como un cortocircuito. Entonces la goma se estaba quemando y había unos campesinos así cerquita y dísele uno al otro, oye, mira para allá, compadre, si el mal olor del zapato llega aquí a la goma quemada. El Festival de Cine en las Montañas, que se hace desde hace muy poco, yo no sé decirte si es realmente heredero de esa tradición. Bueno, y el cine móvil era diario, era permanente. Ahora, la cuestión del festival no debe ser una vez al año que se haga en las montañas, porque entonces sí se estaría perdiendo la tradición del cine móvil. No es lo mismo que tú cada año te tomes un bullito de café a que te lo tome todos los días, chicos. Yo creo que este es un hecho notable, que es en alguna medida la continuación de lo que fue el cine móvil a principio de la revolución, auspiciado, organizado por el ICAI, y que ahora tiene esta expresión. El cine móvil era de ellos, de los campesinos, del pueblo. Cada una de esas películas, cada uno de esos animados, cada uno de esos documentales va a tener una influencia en las personas que viven en estos lugares, que realmente no siempre tienen posibilidad de ver cine. Hoy el Festival de Cine en la Montaña no puede llegar a toda la zona en la cual está enclavado el Consejo Popular. Los habitantes de esta zona lo realizan a pie, no hay medio de transporte que en estos momentos vayan a esos lugares. Bueno, es que el cine móvil llegaba a todos los rincones del Escambray. No había dificultad, no había camino que no se pudiera entrar. El cine de festival a festival no tiene la misma aceptación por la población, ya que en muchas ocasiones la película que llega no es de la aceptación. Lo más importante fuera que no se restringiera a un carácter excepcional durante determinado periodo del año, pero que a lo largo del resto de los meses el cine móvil siguiera cumpliendo su función de llevar la cultura a estos lugares apartados. El cine como un hecho cultural, aunque no deja también de ser un hecho de entretenimiento. Es decir, la cultura se hace pensando en un destinatario, pensando en alguien que va a disfrutar y va a aprender. Pero creo que el cine móvil sigue siendo importante en aquellos lugares de acceso bastante dificultoso, donde los espectadores sienten la necesidad y la disfrutan, y eso se expresa cuando llegan las películas a esos lugares, de ver cine. Sí, eso se fundó en los años 60. No lo fundó, no lo trajo un extraterrestre. Esa fue la revolución. Eso tenía que estar aquí. Porque ahí mismo la gente se queja de la zona esta aquí, de la zona del circuito abajo. ¿Qué pasó con la película? Que se desapareció, que más nunca la dieron. Digo, bueno, chicos, el equipo de móvil lo quitaron.
Y más nunca a esa gente le han dado una película. Se arrimó por un lado y a deteriorarse, hasta que por fin perdió todo lo que tenía, perdió total, y el cine móvil no existe. Realmente el cine móvil fue una forma de llevar esta conquista de la revolución, que fue el propio nacimiento del nuevo cine cubano, a todas partes. No se podría escribir la historia del cine cubano sin mencionar la labor educativa de los cines móviles en la promoción de una nueva cultura. Gloria al cine móvil, y tratar por todos los medios de que esa imagen no se pierda, que eso vuelva a renacer. Como usted ordene, compañero. Y quitarle el nombrecito de inmóvil. Ese nombre no le pega, la verdad que no le pega.